Buenos días para todos. Espero que hayan amanecido todo bien. El día de hoy, pues, vamos para ruta para Escuintla. Vamos para allá, pues, desde muy temprano hemos salido de nuestros hogares. Todos, ¿va? Los que estamos en este grupo, ¿verdad? Lo que es el grupo de Eddie y el que andaba yo anteriormente. Entonces hemos salido como las 5 de la mañana, estaba oscuro, estaba bastante oscuro, entonces íbamos un poco atrasadito, entonces no nos dio tiempo de grabar, salimos rapidito, lo más rápido que pudimos, incluso así nos agarró un poquito la tarde, pero ya vamos, primero Dios, ya vamos. Y bueno, miren cómo se ve el área de aquí para Escuintla. Este es el área, bastantes amigos que están por ahí y han caminado estos caminos, pues creo que les va a traer un recuerdo. Este es el camino, ruta de aquí para Escuintla. Y miren cómo se ve todo esto. Ahí está el amanecer, Miren el ala, miren amigos, esto es el amanecer. El solito. Miren qué belleza, miren qué solito. Este sol brilla solito, como. Acá. Así brillan mis ojos, como ese sol. Este te quemó, sí. Ay, oh, qué pecado. Miren el amanecer, qué hermoso. Amanecer con su esposa, uno ahí, es lo más. Sí. Así brillaba. Sí. ¿Te echaste aceite, va? Ay, yeah. Wow, amigos. Qué bonito. Si mi brillo te afecta, pues ponte lente. Ay, yo. Ve que. Así dice. Si mi brillo te afecta, ay, yo ese Eddie. Tan poeta. Vaya, vamos de ruta, man. Correctamente, vamos, creo que una gran sorpresa. Nos han dado una gran sorpresa y pues esta sorpresa lo sabe mi mamá y pues creo que mi mamá ya le ha comentado al jefe. Así pues es. Hable aquí en frente, aquí más hable. Ah, pues ayer pues en la tarde se comunicó la mamá y la Doña René, diga la René y la mamá, ¿verdad? Y me dijeron que tenían, que ellos querían que estuviéramos allá, ¿verdad? Entonces yo le dije, déjame estarle, yo voy a platicar con el jefe, le dije yo, con Eddie. Entonces le voy a decir, a ver qué pasa, qué es lo que diga él, entonces yo le voy a decirle. Y bueno, yo le dije a Eddie y que nos invitaron, ¿verdad? Que para Escuintla. Nos invitó para Escuintla, va, y pues para allá vamos. Y como te digo, va, que él y me dijo que tal. Me dijo ella que sí, pues vaya, dígale que sí, pues, y nos vamos, me dijo. Y por eso yo le. Ahorita vamos para allá, va, el grupito de él y de nosotros. Vamos para Escuintla, porque en verdad quería que fuéramos a una piscina, parece, no estoy mal. Y pues para allá vamos. Primero Dios, vamos a llegar. Ya vamos a estar allá pronto. O sea que eso fue lo que dijo ella, que quería ver el grupo de, ¿sí? De bueno, lo que andamos aquí nosotros. Ajá. Así lo dijo ella. Así lo dijo ella. Es muy, ajá, correcto. Entonces, Eddie, ya te comentó mi mamá, creo. Sí, estaba comentándonos anoche de que ella, pues, iban a tener una salida a las piscinas y que lo acompañáramos. Dice, igual, pues, éramos invitados los dos grupos, me dijo ella, Cristina, o sea, mío y el tuyo. Sí, pues. Y pues está bien, ¿no? Pues muchas gracias ahí a René y su mamá, ¿no? Porque imagínense, de invitarnos a la piscina, echar el taco. Fue bonito y a conocer una piscina nueva, me imagino, porque no la hemos visto aquí para allá. Es correcto. Pero que conocemos el Aguapar, ese es de Escuintla también. Sí. Ajá. Y pues gracias, amigos, gracias a René y a la mamá, ¿verdad? Que nos han invitado, gracias por el aprecio. Pues así como lo han hecho en el grupo de Eddie, los han invitado, gracias a Dios, en veces. Bueno, nosotros la primera no hemos salido. Y bueno, gracias a. ¿Usted había salido, mamá? No, nada, no hemos salido ni nada. ¿No habían ido bien fueron a Puerto José? Ay, yo, qué pecado, a comer, papá. A marisco. Qué pecado, eran ustedes. Nosotros no hemos salido no hemos salido y pues gracias, hemos, ya venimos en camino y pues gracias a Dios. Qué bonito. Y pues en el grupo de ICE creo que ya hubieron dos veces que les han hecho invitaciones y ya han salido, sí, ¿va? También. Sí, creo que hubo alguien a la playa.
que les echó la mano, y pues fueron. Fíjate que entonces nosotros estábamos ahí con los patojos, que queríamos ir a un lugarcito nosotros. Pero a ver qué día lo planeamos bien y vamos. Pero está en breve, en espera. ¿Y qué acaba de salir esta oportunidad? Y como salió esta, entonces estaban contentos los patojos. Igual el grupo, todos estamos contentos. Gracias a Dios que nos han invitado. Y pues vamos de camino. ¿Para dónde vamos, tío? Para Escuintla. ¿Escuintla? Ajá, ya entre unos 10 minutos ya le llegamos. ¿Sí, verdad? Ajá, ya está cerca. Ay, bueno. O sea que usted, tío, ha recorrido bastante los caminos. Ah, sí, he corrido todo aquí. Ha llegado hasta Barberena. Esta sí. Misma ruta agarra uno. ¿Barberena? Ajá. Y agarrando por Jutiapa. ¿No, no caminó aquí por usted, tío? Ah, no. ¿No caminó? No, solo de camioneta. Ah, camioneta. Ajá, en camioneta. Yo pensé que había caminado por acá. No. Ah, ya, ya. Como he conocido lugares por mi papá, pues, que... ¿Ha viajado? Sí, ha viajado y cortaron lo que es café, pues. Vaya, que se le quedan el camino, tío. Ah, sí, me ha quedado. Ah, qué inteligencia, tío. Sí, tenía una edad como de 15 años. ¿Yo en qué paso día a día aquí? No, no me acuerdo. Ajá. Sí, es cierto. Bueno, el tío, de verdad, que desde años ha recorrido caminos y, pues... Él los tiene en su mano. Sí, pues los conozco los lugares. Sí, es cierto. Imagínate, como te contaba la otra vez, que he llegado hasta Tapachula. Ah, en México, dijo usted. Es bonito el lugar por allá también. Tapachula, yo mi sueño es ir a México, pero. A Chiapas. A México, donde está la playa Cancún. ¿Cancún, tío? Así es. ¿Cancún, cómo es? Yo tanto lo he escuchado, pero a ver, primero Dios. Algún día. Sí, salud ahí a todos los mexicanos, miren, mexicanos y centroamericanos y donde quiera. Miren el amanecer, amigos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, amigos! Miren, amigos. Sí, ahorita, como estoy grabando, son como las 6:30 ahorita. Creo que ustedes amaneciendo van y ustedes están viendo también el mismo amanecer. 6:52 son. 6:52. Ajá, 8 minutos para las 7. Tío, ahí. Recto. Sí, del recto. ¿Este para dónde los tigres? Ese va para el puerto. Oh, ah, sí, pues. Sí, pues, para el puerto. ¿Ahí donde vinieron la otra vez, Eddie? Ajá, ahí nos metimos. Nosotros nos perdimos. Vamos a dar la vuelta hasta allá. Sí, pues. Sí, pues. Ya ellos han venido a pasear, gracias a Dios. Ajá. Al puerto San José. Ese es otro Eddie. ¿Cuál? El puerto. Ajá, ese sí es otro rumbo. Esa es la playa. Órale, qué bien. Y pues estas son las calles, miren, amigos, miren cómo se ve todo aquí, calles por donde quiera, casas por donde quiera, pues así es la ciudad, amigos. Digámosle que aquí ahorita sí ya estamos en ciudad. Ya, aquí ya estamos entrando ya a lo que es la ciudad de Escuintla. Es cierto. La ciudad de las palmeras. No, aquí no es ciudad, la capital. Falta. ¿Es que le llaman así? También. Ciudad de las palmeras. Todo es bonito, ¿eh? Ajá, está bonito. Va, aquí, ya llegamos, escrita, todavía falta. Ya vamos entrando. Porque hay que ver la ubicación. Ajá. ¿Dónde es? ¿Falta, Mati? Ah, sí, falta. Ok, está bien, tío. Uy. Uy, cuidado con la moto. Estamos adentro. Mira cómo se ve el volcán, yo. Sí, miren, ajá, amigos, miren el volcán. Están allá los dos que están juntos, es el volcán de fuego. ¿Volcán de fuego? Ajá, volcán. Lo voy a acercar. ¿Cuál fue el que se desvació esa vez, tío? Es el volcán Pacaya. ¿Cuál es? Es este. Adelante. Ah. Ajá. Ese hizo días, hace como 3 o 4 años, creo que fue. Ya no se mira aquí. Bastante gente mató. Sí. ¿En qué tiró fuego, tío? Sí, lava, rey. Lava. Tiró lava. A lavar si voy a ir mañana yo. Cuidado, aquí cuidado. Aquí sí, vamos entrando lo que es la ciudad ya. Ciudad de Escuintla. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este hermoso recorrido. Y ustedes ya lo saben, que vamos invitados con mamá de René. Y René, creo, y pues ojalá que, no sé si hay más familiares con ellos, pero nos han invitado para estar en unas piscinas. Entonces, acompáñenos que ahorita vamos rumbo hacia allá. Y pues gracias a todos los que estaban aquí, a toditos que entraron a ver ese video, se le aprecia. Les manda saluditos el Yoba, que Dios lo bendiga.
saludos a su familia y bendiciones. Y hasta una próxima. Adiós. Adiós, amigo. Bendiciones. Y aquí sí hay...